El joven Josué Crespo, azogueño de 13 años, obtuvo el segundo lugar en un concurso internacional desarrollado en la República Popular de China, en lo que tiene que ver con cálculo mental. Richard Gómez, coordinador del Centro Aloha, nos comenta sobre esta actividad. Somos una empresa que desarrolla un programa a nivel neuronal para niños entre 5 a 13 años, donde potencializamos toda la parte mental en lo que es el cálculo, poder hacer operaciones matemáticas como suma, resta, multiplicación, división, raíz cuadrada, fraccionarios, todo con la mente. En estos momentos estamos contando aquí en Azogues desde el mes de noviembre, tenemos aproximadamente 8 meses, donde ya tenemos 2 campeones nacionales y un subcampeón internacional. Nosotros internamente hacemos competencias de cálculo mental, donde las realizamos a nivel local, regional, nacional e internacional. El pasado 4 de mayo participaron de acá de la provincia de Cañar 2 niños. Una niña de 6 años, Romina Muela, y Josué Crespo, de 12 años, que participó en el Campeonato Nacional en Guayaquil, donde salieron victoriosos los dos como campeones nacionales en su categoría, la categoría Tiny de la niña Romina Muela y la categoría Kids de Josué Crespo, donde salieron campeones a nivel nacional dentro de la provincia de Cañar. Romina Muela es de Cañar y Josué Crespo es de acá de Azogues. Gracias a participación en Guayaquil, Josué Crespo se ganó el derecho de participar a nivel internacional, donde hubo un campeonato en China, en la ciudad de Foyang, el 20 de julio. Ahí participó Josué con una delegación de 17 niños ecuatorianos de todo el país, donde 5 minutos duró la competencia prácticamente y salieron victoriosos 10 niños de los 17 que fueron a participar en Foyang, en China. Algunos de Ambato, otros de otras provincias, de Cuenca, 2 campeones. Y de Azogues, pues tenemos ya el vicecampeón, quedó en segundo lugar como subcampeón a nivel internacional. Seguidamente, Josué Crespo nos cuenta sobre su participación que se desarrolló en días anteriores en el país asiático. Es de acuerdo al nivel. Yo estoy en Kids 1, entonces de mí fueron sumas y restas con hasta el número 99. Hice en 3 minutos con 53 con un margen de 2 errores. Hice 70 operaciones. Emocionante y me siento muy orgulloso ya que yo fui el único representante de aquí de Cañar y me siento muy feliz de que los primeros 7 meses que estoy aquí ya pueda decir que Cañar tiene un trofeo. 89 por 9. 801. 801, correctamente. ¿Listo? Vamos con la segunda. 35 por 8. 280. 280, es decir, perfectamente. Laura Crespo, tía de Josué, exteriorizó su felicidad por el logro alcanzado por su sobrino. Muy agradecida con Dios. Esperamos seguir ayudándole a él para que siga en adelante en todo lo que él se propone y que para nosotros es un para él y para nosotros es un gran reto y esperemos que pueda cumplir. Le acompañé en Quito para estuvimos en una gira de medios, ahí sí tuve el gusto de acompañarle y como vivimos los tres, esa es nuestra familia, entonces nos dividimos. Yo lo que sí le acompaño es a las prácticas, a clases y me fui a Quito. Y la mamá se fue a China con él. Como era un viaje más largo, entonces yo pensé que necesita un apoyo más directo, que como es el más cercano, su madre. Y también esa iba a ser una experiencia única y que lo viva directamente. Entonces yo no podía quitarle esas emociones a la mamá. El joven nos comentó cómo vivió la cultura china en todos estos días en los que estuvo alojado en este país asiático, así como también sus aspiraciones a futuro. La verdad, ellos hablan 2 idiomas, chino e inglés, entonces fue un poco difícil la comunicación, pero no fue imposible. La comida es parecida a la de aquí, pero un poco más extraña. Normalmente
como ya se dice así, hay insectos, hay cosas un poco extrañas y no se entiende lo que uno se está comiendo. Pero al menos yo, por miedo, no comí nada de esas cosas extrañas. La carrera que pienso seguir es psicología. Me apasiona la manera en la que los humanos tienen una flexibilidad de pensamiento muy rápida. Nos podemos adaptar a lo que nosotros queremos en cuestión de segundos. Si a usted le dicen, no vamos a hacer esto, tenemos que hacer esto y ahora, usted no se queda con el plan de antes, usted hace lo que antes, o sea, usted hace lo que le acaban de decir en cuestión de segundos. Entonces, eso es algo impresionante. Para el Noticiero Contacto informó Dexy Mendoza.